del audio que les mandé y del video para que vean lo que teníamos de presidente y cómo le aplaudía la prensa orgánica y alquilada. Vamos a ver si les parece. Pero Dicomsa contrata auténticamente mulas y caballos para llevar auténticamente todo lo necesario a comunidades muy apartadas. Está dentro de los activos de estas dependencias mulas, no caballos, más bien mulas que tienen que contratar para llevar los víveres, para llevar las despensas y para desplegar este gran esfuerzo de las tiendas Dicomsa. Mira, hoy les doy un dato que me sorprendió. Más de 4,000 camionetas y camiones de Dicomsa han dado 4,000 vueltas al mundo, o dan más bien 4,000 vueltas al año en los recorridos, a ver, repito, 4,000 vueltas al mundo. Ese es el recorrido que hacen los más de 4,000 camionetas y camiones que tiene Dicomsa para llevar estas tiendas que ofrecen que ofrecen variedad de productos. Pues, ¿qué tal, estimado Vicente? Ya no me quedó claro. Según el gobierno de Peña, según el presidente, contrataban a caballos y a mulas. Yo la verdad es que ahora sí que está haciendo lo imposible, Peñanito. ¿Cómo es posible que se pudiera contratar a un caballo o a una mula? Ahora sí que como para récord Guinness, el primer presidente que logró establecer comunicación con un caballo y una mula para darle un contrato. Imagínate, Jorge Armando. Señora mula, señor caballo, fírmele por aquí, estampe su prestaciones de ley. Perdón. Pero luego dicen, con López Obrador no estamos igual, estamos peor. No, qué cosa, mi querido Jorge Armando. Sí, y bueno, pues la verdad es que también ahí están los resultados. La aprobación, ¿por qué razón se da? La gente no es tonta, porque además se reconoce el esfuerzo.